gente tiene alguna duda, ¿no? O ha visto en algún supermercado o almacén fechas vencidas, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a la dirección de bromatología o a comercio. En base a eso nosotros actuamos y inspeccionamos de oficio, pero con eso lo que se revisa es justamente la mercadería. Cuando hicimos una inspección sobre un supermercado, detectamos que estaban la cámara de frío de la carne y debajo de eso estaban las verduras. La misma gente de Senasa nos decía que por ahí una gotita de sangre, si llega a tener Chericho. Sobre uno grande puede producir diarrea, vómitos, náuseas, pero sobre un chiquito puede llegar a ser fatal. Las grandes cadenas de supermercado, que es donde hay mayor cantidad de consumidores, y la idea es ir haciéndolo en todos los productos que sean aptos para el consumo. En total hicimos 5 supermercados. Aún es en base a la gravedad de la mercadería y el producto que encontramos. A algunos les costó 15 mil pesos de multa, a otros 10. En total llevamos recaudado 40 mil pesos y más de 100 productos decomisados. Y en general, ¿cuál es la falencia que se encuentra? La diferencia es la falta de revisión por parte de los supermercados. La gente que tiene que controlar que realmente no lo hace. Lo que se ve realmente es la gravedad de la falta. En base a la gravedad de la falta actuamos conjuntamente con el juzgado de falta y se determina si es conveniente una clausura o no. La mayor problema que hubo son más que nada el tema de los lácteos, que era que se pasaba la fecha de vencimiento. Pero cada caso particular se debe analizar y ver la gravedad de la falta, la gravedad de la Y la situación. reiteración de faltas Precede a la clausura. Va a proceder, obviamente. A la Con el tiempo, si se van a hacer, volver a hacer las inspecciones y los controles, porque se le ha determinado también que cumplimenten ciertos papeles con respecto a mi área, bueno, sigan los pasos a seguir. Pero bueno, que sean conscientes, esto es un control, está en salud de la población, que tomen conciencia, más allá como decía Cristina ahora, es un control y tomar conciencia de lo que consumimos y lo que estamos comprando en el negocio. No es en contra de nadie, y es tanto las nacionales como extranjeros. Hay una estrategia de trabajo, o sea, digo, hay falta de recursos humanos, digamos, del material, que bueno, como nombró, dos inspectores, y bueno, se van a hacer una estrategia de trabajo que hemos hablado con Juan Carlos de implementar, y bueno, hoy atacamos, como dijo él, a los grandes negocios, después a todos. Estamos hablando también de restaurantes, de confiterías. También.